Tambomachay fue el centro de adoración al agua más importante del imperio, y Freddy Salinas, especialista en tecnología andina, asegura conocer cómo los incas pudieron alcanzar tanta precisión en la nivelación exacta de los acueductos del templo. Hola, Freddy. Hola. ¿Cómo estás? Gran Chesky, allí ya Chubaujei, Maimanta Namunki. Ay, Tambomachay. Allí. ¿Qué podemos comprobar aquí? Que los dos recipientes se van a llenar igual al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que hay un mismo nivel y una misma frecuencia de agua. Así es. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a tomar, vamos a sincronizar el tiempo. Ajá. Para poner los dos al mismo tiempo el agua. Perfecto. Una, dos, tres. El mayor logro de la ingeniería hidráulica inca es que supieron darle el caudal necesario para evitar desperdiciar el agua y es más, para no erosionar los canales de irrigación. Y todo esto se lograba gracias al nivel cholo, cuyo fundamento es la plomada. Ahí está el engranaje, eso te indica que esta piedra está a nivel. Si yo simplemente hago esto y lo pongo, ya me da un desnivel. Sale fuera de su señal. Fuera de su señal. Entonces, con este instrumento, se podría trasladar el nivel para la construcción de otras estructuras. Por supuesto. Podemos trasladar cosas más grandes y más complejas. Esas cuatro ventanas representan las cuatro estaciones del año. ¿Con qué instrumentos contaron nuestros antepasados para poder diseñar y construir este calendario? Con otro aparato, que se llama el Inti Sayhuana, que muy pocos lo conocen. Los ingenieros incas no solo controlaron los desniveles montañosos, sino que construyeron sus templos con una orientación astronómica definida. En el cercano sitio de Kenco, sobre las colinas que bordean al Cusco, la antigua capital imperial, sorprenden las misteriosas figuras y los altares labrados en la roca viva. Pero un rectángulo de piedras con inexplicables recortes permanece olvidado a un costado de las ruinas. Tal vez se trate de una de las herramientas más sabias de la ingeniería andina, la Inti Sayhuana. Al tallar las enormes piedras y modelar los increíbles muros de sus templos, los incas dejaban testimonio de su poder absoluto. Cada construcción estaba perfectamente alineada con respecto al cosmos al cual pretendían emular. En observatorios sagrados como el de Kenco, cercano al Cusco, se habrían establecido los parámetros astronómicos para orientar templos, ciudades y hasta el propio imperio, con un instrumento de medición casi olvidado, la Inti Sayhuana. Con esta herramienta andina, el hombre logró controlar el gran imperio de los incas. ¿Para qué servía específicamente? Este aparato tiene como fundamento la ubicación de la Tierra en el espacio. El año andino empezaba así. Con esta primera zuncana se registraba el inicio del año andino. Luego se pasaba a la segunda, que ya es el mes de enero, luego al mes de febrero, y aquí se registra el equinoccio de marzo o Pohol-Reim. Marzo, abril, mayo, luego pasamos a junio. Al 21 de junio, que es el solsticio de invierno. La Inti Sayhuana de Kenco servía para establecer la posición del sol a lo largo del año, con respecto a las montañas que rodeaban al Cusco, la capital imperial. Así se fijaba la orientación arquitectónica inca, la división política de las regiones del estado, y las principales fechas del calendario agrícola y ritual,
Todos los niveles del imperio estaban regidos por el movimiento del sol, su dios principal, en lo que se llamó el sistema de Seques. Este sistema de Seques permitía demostrar que el Cusco era el ombligo o centro del mundo, porque Cusco estaba interrelacionada a través de este sistema de Seques con sus cuatro suyos, hasta Pasto en Colombia y por el sur hasta el río Maule en Chile, por el este hasta la selva y por el oeste hasta el mar. Buen día, cibernautas. Nos encontramos en la ciudad de Coracora, Ayacucho, Perú, en la Plaza Mayor, para observar el movimiento de precesión de la Tierra que se realiza el 21 de junio, o fiesta del Inti Raymi. El Inti Sayhuana, herramienta ancestral de los incas, utilizado para registrar el espacio-tiempo biológico aplicado en Coracora. Esta herramienta cumple varias funciones. Una de ellas es cronometrar el movimiento o caminar aparente del sol por el horizonte a partir del cerro Senjata, donde se da el Hayari Huata, inicio del año o fiesta del Hapak Raymi, el 21 de diciembre, solsticio de verano. Luego el sol se desplaza o camina con dirección al norte, marcando en el horizonte el espacio-tiempo biológico de los segundos, minutos, horas, días, años, así como fechas de nacimiento, de muerte, fiestas, matrimonios, entre otras, hasta llegar al Cerro Esquinayo, donde se realiza el Chaupi Huata, medio año o solsticio de invierno, 21 de junio, donde se observa el movimiento de precesión de la Tierra y el retorno al sur en el Cerro Senjata para reanudar el próximo año venidero y registrar los años con o sin fenómeno del Niño. Huamán Poma de Ayala, en su libro La Nueva Crónica y el Buen Gobierno, relata: el 21 de junio el sol en su silla se bambolea y se menea. Cuando leí esta afirmación de Huamán Poma, no entendí nada a qué se refería y dije: qué raro que el sol tuviera silla y se bamboleara. Relato que en el horizonte del Cusco, para mi asombro, observó el movimiento de precesión o pendular de la Tierra un 21 de junio y entendí a qué se refería con esto, que muy pocos conocen y se puede demostrar. Es oportuno volver la mirada a la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y tecnología andina en el sistema educativo nacional. Gracias.
¿Dónde estamos? Ahorita estamos en las Fuentes Milagrosas de lo que es la Fuente con los Baños de la Misa. En este lugar es muy sagrado y generalmente es usado para hacer un tipo de cierre con el agua y una rotura. Con el cierre cerrando y abren un caño. Ahorita lo que voy a hacer es cerrar el caño y si vuelvo a poner parte del dedo o la mano, vamos a poder abrir lo que es el caño. Realmente es muy interesante cómo trabaja. Podría tener la cara, realmente. Realmente lo que la ingeniería o la arquitectura inca realmente impresiona cada vez más. ¿Y cuál sería la explicación, querido Yamel? ¿Qué crees que puede estar pasando? Se pega el agua, ¿no? A la pared. Sí, realmente es como una medida exacta de la piedra donde desborda. Puedes verlo, hay un desborde, una pequeña grieta que se forma. Pero si nosotros ayudamos a juntar el agua por la parte del muro, se pega. Va a la grieta, ajá, ¿no? Va a la grieta. Pero interesante, si nosotros, ¿no?, dejamos una parte de aire aquí adentro, entonces se abre realmente como una pelota. Y realmente muy, muy, muy interesante cómo la, sí, parte de la cultura. Sí, realmente, ¿ah? Sí, miren, que tiene razón Yamel aquí, como que se pegara, ¿no? Sí. A ver, córrelo a ese lado. Tápalo a ese lado. Va, ¿no? O sea, la sigue. Sí, la sigue. ¿Y si la abres? Qué increíble, ¿no? Nos podíamos quedar horas acá, ¿no? Aprendiendo de... Y esto se podría aplicar a niveles más grandes, ¿no? Claro, o sea, realmente. A los ríos, o sea... No solo eso. ¿Qué habrá habido en la antigüedad, no? Sí, realmente. Y como puedes ver, es parte de la cultura inca, porque todavía muchos tallados sigue siendo muy perfecto. No son como muchos de los trabajos de la parte superior donde está realmente muy borroso. Pero como siempre, ha incluido parte de los bloques que se resalían de esta piedra. Escuchemos pues de Johann Sebastian Mastropiero y fuera de programa, Concierto Grosso a la Rústica para Orquesta de Cámara, Dúo de Recitantes y Concertino Puneño integrado por quena, charango y bombo. Thank you.
Con alma, chinga, 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 ch